Vamos a hablar de la señorita Devani Escobar. ¿Qué fue lo que pasó? Que la encontraron el día 13. Vamos a ver qué carta, la carta de la muerte. La carta de la muerte me está diciendo que la señorita Devani Escobar no fue accidente, la mataron. La matan a esta Devani Escobar ahogándola, ahorcándola, que yo veo que se asfixia, o sea, que es tan fuerte la mano que la está asfixiando que le sale de control, ¿eh? Que esa situación sale de control después de lo que pasa. ¿Cómo se baja del taxista? El taxista creo que se está disculpando mucho o está haciendo muchas coartadas, que a lo mejor tiene algo de culpa, pero no totalmente, junto con las amigas. Tienen algo las amigas y el taxista algo de culpa, porque a lo mejor la pusieron o estaba en esas fiestas. Ya les había comentado desde la semana pasada que esas fiestas ahí en esas quintas va mucho mafioso, mucho narquillo, se mueve mucho la que es la droga, el alcohol, porque son quintas y la gente lo hace cerrado, Brenda. Por eso no había videos, ¿qué? No había fotos, porque había gente pues de otra posición. ¿Qué pasa con esta niña? Que yo creo que se toma de más y, y pierde un poco la sensación. Se pelea con las amigas porque le estaba robando al novio. Ah, caray. O sea, aquí Devani, como era la más guapa, muy la más bonita, simpática, pues muy le bonita, estaba robando al novio, que era una persona, pues no sé, que estaba involucrado, y que la amiga se enoja, por eso les tira los cabellos, y ellas se van con la persona esta, y a Devani la mandan con el taxista, que ahí se viene comunicando el taxista, que ella se pasa adelante porque se le acaba la pila a la niña, y ahí recibe el mensaje. Yo estoy en que recibe el mensaje de alguien, de un hombre o de la amiga, y que le dice, bájate y vente al hotel, o vente aquí a la empresa, más que todo el hotel. Por eso ella va directamente al hotel a buscar a los amigos o a las personas que estaban con ella. Que lamentablemente esto ya se ha hecho como un reality, porque ha habido mucha gente oportunista en esta situación, y los únicos que están sufriendo mucho los papás, que ya sacan a relucir, ya lo había dicho la semana pasada, que no son los papás biológicos de Devani. Eso se veía muy claro porque la niña tiene otras funciones y los papás otros. Y él ya lo explicó. Me encanta. Un aplauso al señor Mario y a la mamá. Un aplauso porque no se ha cansado el señor de luchar y dar con el resultado. Un aplauso a don Mario, que ha seguido mucho la línea de investigación de Moni Vidente. Ha seguido mucho todas las teorías que ha dado Moni, porque ha sido muy precisa y muy exacta en toda la situación. Señores, yo no trabajo para la fiscalía. Déjense de cosas. Yo soy vidente. Si no fuera vidente, me dedicaba a vender tamales. Si las demás personas no le dieron o no vieron la situación, que se dediquen a vender ropa, perfumes u otra cosa. Yo por eso me dedico a esto y me encanta lo que hago. Y trato de componer las situaciones, no descomponerlas. Y también estaban diciendo que Simone había dicho era para que la persona la sembraron allí. No, la niña muere el mismo día que se desapareció. 9 de abril, ese mismo día muere. Esta niña Devani Escobar muere asfixiada. Los golpes que está en la cara son porque la avientan al pozo de agua, a la cisterna, que son 5 metros hacia abajo, y que estaba completamente lleno el pozo. Era un pozo que no se utilizaba ya esa cisterna, por eso eran pozos de aguas negras que estaban contaminadas. Que yo sí veo que la visualización es de que estaba allí. Yo desde el quinto día les digo, está en un pozo cerca donde la dejaron. Fueron 20 metros donde la dejaron. Que ahí la deben de buscar. A lo mejor la sembraron ese mismo sábado, el 9 de abril, el día 10 de abril o el 11, pero ya estaba allí cuando yo te lo digo. Así que ya estaba los días consecuentes, que definitivamente el accidente no creo que sea de Devani. Sí creo que fue un homicidio, que yo veo que fueron dos hombres cerca de ella, que uno sí viene siendo conocido de la niña que estaba en la fiesta, y el otro viene siendo amigo del muchacho que se involucró en eso. Aquí no sé si llegue a tener una solución factible la situación de Devani, o que realmente se encuentre realmente la verdad. El papá está insistiendo totalmente. Hay una, don Mario, todas las bendiciones a don Mario Escobar, a los maestros, que no tenían por qué sacar si ellos o no eran los papás biológicos. Eso que les importa. Se me hace de mal gusto las entrevistas que le han hecho ya. Y que si la niña salía a divertirse, pues tiene 18 años. Ya están diciendo que la niña era escort, que era acompañante. Ya les dije, en esas fiestas va mucha gente mafiosa y que les dan dinero a las muchachas. No nada más allí, en esas partes y en todas esas quintas. No nada más ella se relacionaba. El audio que saca el taxista, por eso me hace muy raro. El taxista se está encubriendo mucho, se está
teniendo coartadas. ¿Por qué le saca el audio que la niña dice? Es que los papás tienen que saber la verdad. Y el taxista le dice, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la niña salía con señores grandes o señores de empresas para que le dieran un dinerito más. Esa es la verdad de que lo está hablando ella. Pero aquí lo más raro es de que, ¿por qué la graba el taxista? ¿Sí me entienden? ¿O qué? ¿Por qué se está disculpando? Aquí no creo que tenga tanta culpa o que haya puesto esta niña Devani. La solución la van a encontrar pronto, que lamentablemente, pues a lo mejor justos pagan por pecadores, siempre así es la vida en México, y fue algo que conmocionó completamente el país y al mundo entero. Así fue el treceavo día cuando salió a relucir la señorita Devani, porque empieza a flotar y la alcanzan a ver. Por eso sale a relucir, fue el 21 de abril, yo estaba en Monterrey cuando pasa eso, y que me causó mucha tristeza, pero pues yo te digo lo que veo, que ya la vi en la gracia divina, ya está con Dios, ya definitivamente ya tienen los papás un cuerpo, yo te decía que los papás tengan paz, ya tienen un cuerpo en que llorarle, que decirle, que platicarle, y que ya lo demás está de más. Aquí lo aprendido, ¿qué es, amigos? Aquí tenemos que aprender de lo que pasó. No tenerle miedo a los hijos, decirle a los hijos, no salgan, aquí se queda, no van a salir. Siempre me dijo mi abuelita, no, tú tienes que llegar antes de las 3 de la mañana a la casa, hija. ¿Por qué? Porque la hora del diablo es a las 3, 4 y 5 de la mañana. Es cuando Lucifer, los demonios están sueltos. Por eso es cuando pasan las tragedias, las muertes, los secuestros, las desapariciones de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana. Y a Devani le pasa a las 4:40. Y ahí te das cuenta que no dejen, aquí tenemos que aprender a ser más empáticos y a dejar de hacer estas cosas como un reality. Qué bueno que se hizo una fuerte en cuestiones de redes sociales porque se dio mucho contenido. Aquí tuvo mucha culpa la Fiscalía de Nuevo León porque se tardaron mucho para sacar los videos. Ah, es que el del motel no me dice que no hay. No, ciérrame el motel el primer día, el día 9 de abril, ciérrame el motel, investiga a toda la gente. Pues ahí la dejaron a 20 metros. Ahí tienes que conseguir los videos, estén o no estén, Google resguarda todo. Les faltó más colmillo para solucionar esto más rápido, que a lo mejor la niña ya estaba en el reino de Dios o ya la habían asesinado. Yo no estoy con la creencia de que fue un accidente, sí estoy con la creencia que la echaron allí, lamentablemente, desde el día 2 o el día 3 de desaparecida, o sea, que se aventó mucho tiempo. Ya cuando lo digo yo el cuarto y quinto día, ya estaba allí, por eso la veo muy clara. Yo la vi allí, está muy cerca, está en un pozo de agua, que es como una caverna. Decían que era como una caverna porque estaba muy hondo ese agujero y había 3 agujeros ahí cerca. Triste lo que pasó con esta niña Devani, le mandamos todas las bendiciones a los papás, a la gente de Monterrey, tengan paz. Que no es posible, Brenda, que hayan encontrado 5 cuerpos buscando a Devani, 5 cuerpos de desaparecidas y 5 encontradas vivas. Qué bendición que encontraron vivas. Que cuando se quiere, se puede, señores. Qué triste. Qué triste eso. Qué triste. Esa es mi opinión, esa es mi visión. Ya no se va a tocar el tema, ya no voy a hablar en ningún lado y en ninguna parte. Ya le mandamos las bendiciones al padre. Ya no lo vean tanto. Ya se está enfermando la gente de que, ¿ahora qué pasó? ¿Y ahora quién fue? No, señores, ya relájense. No se enfermen tanto con esta situación porque se les hace mentalmente caótico. Vamos a hablar de John Dee. Vamos a